¡Vete! Hola, bienvenidos a otra emisión de Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista. Pensaba arrancar el programa con un informe a 3 meses y medio, casi 4, de inicio de la pandemia, sobre cuál es la situación actual, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico a nivel internacional. Ya sobrepasan los 11 millones de infectados, cifras oficiales, hay muchísimos millones más en todo el mundo, 530.000 muertos, cientos de millones de trabajadores ya han perdido el empleo y se calcula que cientos de millones más los van a perder, pero decidí cambiar e iniciar el programa con un informe sobre lo que está sucediendo en Palestina. ¿Por qué? Bueno, les voy a explicar por qué es muy importante que los trabajadores y los sectores populares de todo el mundo sigamos con atención lo que está pasando en esta región. Este 1 de julio se llevará a cabo uno de los abusos más grandes de los últimos tiempos. Israel, desafiando las advertencias de la comunidad internacional, anexará gran parte de lo que se define como territorio palestino, dejando sin hogar a cientos de miles de palestinos, dándole sus tierras y tomando posesión de sus recursos naturales en una de las tierras más fértiles de la región. Los palestinos desplazados no formarán parte de ningún estado y quedarán en territorios aislados, es decir, en un verdadero apartheid, como en Sudáfrica de los 90. Son más de 6 millones de personas viviendo en Palestina que han sufrido durante 76 años los constantes hostigamientos de Israel, con una comunidad internacional que hace oídos sordos a las injusticias y violaciones a los derechos humanos cometidas por esta potencia ocupante. Hoy el plan de anexión israelí no solo afecta a los habitantes de Palestina, sino también a un gran número de chilenos que por generaciones han sido propietarios y propietarias de las tierras de territorio palestino. Necesitamos de tu ayuda para que este mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible. Exijo que se acaben ahora la violación a los derechos humanos de los palestinos y queremos justicia. Más de 70 años de sufrimiento palestino han sido suficientes. Basta de abusos. Yo me opongo a la anexión de Palestina. 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 Este 1 de julio, aunque por falta de apoyo internacional y líos internos, el Estado racista de Israel no inició la anexión de Cisjordania y el Valle del Jordán, una de las zonas más fértiles de la región, este plan, acordado con Estados Unidos, en cualquier momento se pondrá en marcha. Es necesario desarrollar una fuerte campaña contra esta nueva brutalidad del sionismo. Una serie de medidas se vienen dando ya en los últimos tiempos contrarrevolucionarias para acorralar al pueblo palestino y a los árabes que viven en esa región. Acordaron darle a Jerusalén como capital única del Estado sionista de Israel. Hicieron modificaciones en la Constitución para definir que solo son ciudadanos de ese Estado aquellos que profesan
la religión israelí, dejando en una situación de segunda a todos los árabes que viven dentro de las fronteras israelitas. Pero ahora ya van por más, van para consumar lo que se inició en 1948 cuando se creó el Estado de Israel, que ha ido anexando más y más tierras sobre la base de limpieza étnica y matanzas de mujeres, niños, robo de tierras y de propiedades. Ahora van por todo, van prácticamente por anexar todos los territorios históricos del pueblo palestino y dejar pequeños asentamientos en una situación que nos hace recordar a la apartheid de los 90 en Sudáfrica, e incluso podríamos discutir que la situación de los palestinos es aún peor a la que se vivía en aquellos tiempos en África. Es muy importante la solidaridad internacional contra esta aberración por parte de este Estado que no tendría que existir, porque su existencia viola todos los derechos humanos desde el primer día que puso en pie esta institución. Desde la Liga Internacional Socialista somos claros. La única paz en la región, la única paz, se puede dar sobre la base de la destrucción del Estado racista, confesional, genocida de Israel. Habrá paz entre los pueblos como había antes de la existencia de este enclave al servicio de mantener a raya a los pueblos árabes, habrá paz solamente el día que un nuevo Estado palestino, laico, pueda instalarse en la región. Y por eso nosotros seguiremos peleando por esta estrategia, repudiando lo que está pasando, apoyando a los jóvenes que seguramente van a resistir esta ofensiva. Ya se está hablando de una nueva intifada, y llamando a los pueblos árabes y a todos los pueblos del mundo a que nos solidaricemos con lo que allí está sucediendo y rechacemos esta nueva pretensión imperialista que va a traer sangre en un pueblo ya de por sí sufrido desde hace muchísimos años. Hace pocos días, las juventudes de la Liga Internacional Socialista realizaron un encuentro que fue exitosísimo, con la participación de compañeros de más de 30 países, de los 5 continentes. Para hablar sobre las conclusiones de este evento, estoy con mi amigo Mariano Rosa, dirigente de la Juventud y de la Dirección del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Hola Mariano, ¿cómo va? Bien, bien, contento, la verdad que muy contento. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer tenía que ver con, un poco con esto. ¿Cuál es la evaluación que haces del evento que se acaba de realizar? Bueno, lo primero es que en realidad superó las expectativas que teníamos, porque la participación, bueno, lo decías en la introducción, alcanzó una representatividad política, geográfica enorme, es decir, más de 30 países, los 5 continentes con presencia de organizaciones, de activistas, de asistentes. Incluso tuvimos que, sobre el final, provocar cambios organizativos en la plataforma virtual para ampliarla porque nos desbordó. Y en realidad lo que está demostrando es que hay, así como un protagonismo de la juventud en las luchas y en las rebeliones que está atravesando la situación mundial, hay también una búsqueda y una predisposición hacia las ideas socialistas, hacia el internacionalismo, hacia la revolución. Así que la verdad es que fue un éxito por donde se lo mire, y bueno, y deja planteado un estímulo y una motivación hacia adelante grande, muy, muy importante, ¿no? Bueno, sé que todos los compañeros salieron muy contentos, yo he recibido también de distintos países un entusiasmo bárbaro. ¿Cuáles son los reclamos fundamentales de la juventud en estos tiempos de pandemia, de crisis enorme del capitalismo? ¿Cuáles son los ejes alrededor de los cuales la juventud se moviliza en el mundo y también cuáles son los ejes programáticos que nosotros levantamos para darle respuesta a esos reclamos? Sí, sí. En realidad, bueno, el encuentro mostró una diversidad importante. Es lógico que hay desigualdades según las regiones del mundo, pero es evidente que la ofensiva del capitalismo, que es bueno, contra todos los trabajadores, contra los pueblos,
contra la naturaleza, contra la juventud hay una especie de ensañamiento particular. Y entonces, en realidad el capitalismo en esta etapa precariza de conjunto la vida de la juventud. Por un lado, la forma de participación o de integración al mundo laboral de la juventud es precarizada. Entonces, ese es un punto muy fuerte. En este momento de la pandemia, donde en materia educativa, en muchos lugares del mundo, la forma de cursar es virtual. Lo que antes era desigualdad presencial en el acceso, en la permanencia, en el egreso, ahora es brecha tecnológica porque, bueno, es decir, la conectividad, las plataformas para poder seguir la cursada, eso, digamos, unifica. Y después, obviamente, hay temas que han, digamos, quedado colocados con mucha fuerza en la realidad, como por ejemplo el racismo y la represión con Estados Unidos y el asesinato de Floyd, que digamos, lo colocó en el centro de la escena. Pero también, bueno, distintos tipos de opresiones, la opresión machista, que sigue siendo un eje importante, la represión estatal en distintas regiones del mundo, la opresión nacional, la verdad es que hubo una participación importante de Medio Oriente, de organizaciones de Medio Oriente en el evento, y bueno, ahí la presencia del Estado sionista genocida de Israel actuando contra el pueblo palestino y contra las masas árabes tiene a la juventud, en primer lugar, es decir, como un blanco y también, por supuesto, con un protagonismo importante en la respuesta. Así que te diría que precarización es un eje educativa y laboral y después, bueno, distintas opresiones, el racismo, el machismo, la represión estatal y, por supuesto, todo lo que hace a lo que tiene que ver con la agresión a la naturaleza, también tuvo a la juventud, esto antes de la pandemia, sobre todo a los sectores secundarios y todo, como protagonistas de un movimiento social internacional importante. Así que estas son las banderas, estas son las causas, y alrededor de estos temas, la Liga Internacional Socialista, las juventudes de sus organizaciones, bueno, se perfilan con un programa alternativo, anticapitalista, socialista, internacionalista, con respuestas a cada uno de estas problemáticas. ¿Podemos decir que la juventud es claramente la vanguardia en los distintos procesos de rebeliones y revoluciones que se están produciendo? Ojo, y no hablo solo de la juventud en términos estudiantiles, hablo de la juventud trabajadora, la juventud de los barrios, la juventud oprimida. ¿Y hay una búsqueda de esa juventud de alternativas a izquierda? ¿Hay fenómenos que podrías vos detallar de esa búsqueda, incluso de giros hacia la izquierda? Sé que uno es Estados Unidos, claro, pero entiendo que es un poquito más general, ¿no? Sí. En realidad, la juventud está siendo protagonista, ese es un hecho, y como vos decís, es la juventud trabajadora, es la juventud estudiantil, es la juventud popular, plebeya, y no es solo la juventud en la periferia, esto que vos marcabas, de Estados Unidos, que ese es un dato también nuevo, ha entrado en escena con todo, la juventud en los epicentros del capitalismo, es decir, los de Estados Unidos, es un cambio impresionante y ahí es la juventud negra contra el racismo, pero es la juventud blanca que ya venía de un proceso anterior de giro a la izquierda, es decir, con una simpatía que incluso estuvo medida en una encuesta de la revista The Economist, con el 50% de los menores de 30 años simpatizando con las ideas del socialismo. Esa combinación le da una explosividad enorme al movimiento en Estados Unidos, pero también, bueno, los chalecos amarillos en Francia se nutren esencialmente de la juventud. En el mundo árabe, nos contaban los compañeros del Líbano, que tuvieron una participación muy destacada en el evento, bueno, que esencialmente es la juventud la que está en la primera línea de esa revolución impresionante en ese país. Y bueno, y en América Latina es el movimiento estudiantil, en Argentina son los jóvenes precarizados. De manera que efectivamente es la juventud, no solo estudiantil, sino trabajadora, la que está en la primera línea, claramente, sí. Por último, te quería preguntar, ¿cómo la piensan seguir? Yo entiendo que incluso cuando hablamos de la juventud, estamos hablando precisamente, ¿no?, de todo esto que vos planteabas, de que está en primera fila y que por lo tanto
una respuesta fundamental de los socialistas tiene que ser cómo apoyamos todos los procesos que desarrolla la juventud, pero también la juventud es vanguardia en la construcción de alternativas revolucionarias, socialistas. Y un poco entiendo que este evento intentó sintetizar las dos cosas. Por un lado, ayudar a todos los procesos que se están desarrollando en cada uno de los continentes que tienen a la juventud en primera fila, pero al mismo tiempo también agrupar dentro de la juventud a la vanguardia que está surgiendo para construir fuertes partidos en una etapa donde lo que va a quedar después de la pandemia es tierra arrasada desde el punto de vista económico y social y un nuevo intento de descargar otro ajuste sobre los trabajadores y fundamentalmente sobre la juventud para que paguen los platos rotos, ¿no? Y que salven a los bancos, a las corporaciones. ¿Cómo la piensan seguir ustedes? Bueno, creo que un poco lo que quedó como una primera conclusión importante es que la tarea de la Liga Internacional Socialista, de la juventud de sus organizaciones, es proponerle a esa juventud que está siendo efectivamente vanguardia en la movilización, que sea también vanguardia en la construcción militante de organizaciones que se planteen, en definitiva, la lucha por el gobierno de los trabajadores, la lucha por reorganizar todo sobre bases nuevas en la economía, en la política. En definitiva, plantearse la perspectiva del socialismo, es decir, a escala de nuestros países y a escala internacional. Por eso hay una primera tarea que resolvió el encuentro, que es la elaboración de un manifiesto de la Liga Internacional Socialista, las juventudes del mundo, con un mensaje claro en el sentido de que hay un cambio en la situación mundial. Por eso incluso el encuentro tomó como un punto de referencia mayo del 68, pero a la vez planteando la necesidad de dar vuelta a todo. Por eso el manifiesto que se resolvió impulsar tiene el sentido de llevar un mensaje de que la juventud, alrededor de un programa de transformaciones de fondo, anticapitalistas, socialistas, con perspectiva internacionalista, tiene la tarea de ser vanguardia en construir partidos, en hacer nuestra política, es decir, la política para los cambios de fondo que requiere esta etapa de un capitalismo en decadencia, que lo único que tiene es barbarie para ofrecer, salirle al cruce de las ideologías típicas de los momentos de crisis del capitalismo con rostro humano, es decir, las ideas de que hay una salida con intervención estatal o neo-keynesianismo y otras variantes del reformismo, y también organizar nuevos eventos, porque la motivación del primero dejó planteado el seguir avanzando en nuevos eventos. Así que bueno, con mucho entusiasmo, poner lo mejor de nosotros y de nuestras organizaciones, sabiendo que el contar con una organización internacional es una ventaja para poder llevar este mensaje a la vanguardia juvenil de cada uno de nuestros países y organizarla junto a la clase trabajadora para la pelea por, en definitiva, los cambios de fondo en el camino del socialismo. Bueno, la verdad que ha sido apasionante seguir el evento y ver la fuerza con que los jóvenes de lugares tan alejados unos de otros, pero que sintetizan un programa común. Por eso, la verdad, felicitaciones, porque creo que todos los que no somos tan jóvenes, pero que vimos el evento, salimos con mucha fuerza como para seguir peleando. Así que felicitaciones desde la coordinación de la LIS y desde todos los compañeros a los jóvenes de la organización, y espero que sean exitosos los próximos eventos, y vamos a esperar ese manifiesto porque va a ser un material muy importante para seguir impulsando la lucha y organizando. Así que bueno, gracias Mariano. Bueno, gracias a todos, gracias a vos, Alejandro. En Bielorrusia se ha producido un levantamiento contra el dictador Lukashenko, que creía que tenía la situación controlada después de décadas de estar en el poder. Esa movilización extraordinaria exigiendo libertades democráticas para decidir quiénes tienen que ser sus representantes fue respondida con una brutal represión. Cientos de detenidos y perseguidos
en ese país, donde la Liga Internacional Socialista viene desarrollando actividades desde hace muchísimos años. Vamos a presentar una serie de videos mostrando la actividad que viene realizando la Liga Internacional Socialista en solidaridad con el pueblo de Bielorrusia. Hoy en Barcelona, desde Socialismo y Libertad y la Liga Internacional Socialista, estamos acompañando esta protesta en Plaza Cataluña en apoyo al pueblo bielorruso. Lukashenko ha desatado una brutal represión con detenidos, con presos políticos y sin elecciones libres. Quiere instaurar una verdadera dictadura. Hay que impedirlo. Por eso estamos aquí desde la Liga Internacional Socialista apoyando el reclamo por plena libertad de expresión, por plena libertad de movilización y organización para el pueblo bielorruso. Estamos al frente de la Embajada de Bielorrusia, desde el MST, en la Liga Internacional Socialista, vinimos a realizar este scratch acto en apoyo al pueblo y a las trabajadoras y los trabajadores que se están movilizando en contra de toda la política antidemocrática que ha llevado adelante Lukashenko en los últimos 26 años, pero en particular ahora, donde en el medio de la pandemia, cuando es claramente un negacionista de esto, exponiendo a las trabajadoras y a los trabajadores sin garantizar sus condiciones de salud, sus condiciones sociales y económicas. Además, ha convocado una elección para el 9 de agosto, una nueva elección completamente antidemocrática, pero se han anotado decenas de participantes, muchos de ellos independientes, a los que han empezado a perseguir, a los que en las movilizaciones, en las presentaciones se han reprimido, hay muchos de ellos detenidos, hay detenidos activistas también, por eso creemos que es necesario acompañar este proceso que se combina con una pelea democrática, social y económica, justamente por el avance de las desigualdades sociales en ese país y con este gobierno completamente dictatorial. Por eso es necesario la organización de las trabajadoras, de los trabajadores y del pueblo en contra de todas estas políticas, y desde acá de la Liga Internacional Socialista enviamos todo el apoyo a nuestros compañeros que también son parte de nuestra organización internacional para seguir organizándose y por supuesto para seguir reclamando por la libertad de todos los presos políticos, para que se termine la represión, por elecciones verdaderamente libres donde no haya fraude, no haya persecución y por supuesto para que haya las mayores libertades para la clase obrera y el pueblo, para que se puedan organizar y seguir luchando por todos y cada uno de los derechos y terminar contra este régimen dictatorial de Lukashenko. Y por supuesto lo seguimos y le queremos decir con toda claridad que tenemos el compromiso en todos los lugares de trabajo de la corriente antiburocrática ancla de llevar la solidaridad, llevar la problemática para que se discutan las directivas, los organismos y los trabajadores, porque la clase obrera es una sola y le damos todo el apoyo desde acá, de la Argentina, a los compañeros de Bielorrusia. Así que muchas gracias, compañeras y compañeros. Fuerza, seguir adelante y desde acá vamos a solidarizarnos con toda la fuerza posible como trabajadores del ancla del MST. Ahora nos vamos a referir a la lucha de décadas del pueblo saharaui por su liberación. El Sahara Occidental actualmente es una colonia de Marruecos. Hasta 1975 fue colonia española. Cuando estos se retiran, le abren las puertas a su aliado Marruecos y Mauritania para que se hagan cargo de los territorios. Desde ese momento, este heroico pueblo desarrolló una guerra de liberación nacional que duró hasta 1991. En aquel momento se logra un acuerdo de paz fruto de la intervención de la ONU con la promesa de un referéndum de autodeterminación que, por supuesto, hasta el día de hoy nunca se realizó. Han sido los intereses económicos de la Unión Europea y particularmente de Francia, de Israel y algunos países árabes los que han impedido que dicho referéndum se lleve a cabo, esencialmente por intereses económicos y por los acuerdos que tienen con Marruecos. Actualmente, más de medio millón de saharauis
viven en Marruecos sometidos a una represión constante de una dictadura sanguinaria, la dictadura que lleva adelante la monarquía marroquí. Otros 100.000 que en su momento fueron expulsados viven actualmente en campamentos en Argelia. El Frente Polisario es la representación política de este pueblo y la República del Sahara Occidental ya cuenta con el reconocimiento de más de 80 países. Sin embargo, siguen peleando para que se desarrolle ese referéndum y fundamentalmente para lograr la independencia y constituirse como una república independiente. Para interiorizarnos más, vamos a hablar con una compañera dirigente de la Unión de la Juventud Saharaui, la compañera Chaya. Hola, Chaya, ¿nos podrías contar un poco la historia del conflicto y la lucha que ustedes vienen desarrollando? Hola. La gente negaba, no quería. Entonces la gente cuando se dio cuenta y era más consciente de la situación, protestaban, quería que España ya fuera, que se vaya del territorio. Y hubo muchos intentos por parte de, digamos, guerrilleros, para entender bien, para lograr esto. Y hubo perdidos, hubo desaparecidos. Y cuando España retiró, quedamos en la guerra con Marruecos y con Mauritania. Mauritania se retiró, por eso tenemos una parte liberada del Sahara Occidental. Y Marruecos, entramos en una guerra muy fuerte donde se derramó sangre. Hay vidas ahí que tenemos muchos mártires. Los saharauis fueron bombardeados, pasaron malamente. Ahí donde tuvieron que buscar una zona que es más pacífica, donde pueden establecer un estado, empezar, digamos, mover o adelante con este estado que sea más reconocido por el mundo. Entonces Argelia fue la dirección. Ella es quien nos abrió los brazos y ahí fue el refugio. Pero no fue un refugio fácil. Era un pleno desierto sin vida. Puedes imaginar la situación. Y en 1991 fue firmado el acuerdo de alto al fuego porque sí querían una solución pacífica. No es porque no podían seguir con la guerra, pero se metió la ONU y con la idea de negociar pacíficamente, y nosotros somos gente pacífica que creemos en la paz. No queremos guerra. Entonces hemos aceptado este acuerdo, el que no avanzó, no hizo nada. Y desde entonces estamos en esta lucha, digamos, ni paz ni guerra. Sigue siendo una lucha silenciosa. Que el Sahara fue reconocida por muchos países, la verdad, pero muchos más no han reconocido. Sigue, digamos, semi desconocida por el mundo. Y el refugio el principio del refugio fue en 1975. Un refugio, guerra. Pero después del alto el fuego sí hemos enfocado más en la educación. Fue el punto de la partida del establecimiento de este pueblo. ¿Cómo es la vida hoy en el Sahara Occidental? ¿En lo social, en lo económico, en lo político? Pues la vida del Sahara Occidental, digamos, la actualidad, desde que empezó el refugio, bueno, desde que se firmó el acuerdo de alto al fuego, digo, nosotros te dije que hemos empezado a enfocarnos más en hacer la sociedad más corriente con el desarrollo del mundo, la educación. Entonces, a nivel político, tenemos un conflicto variado. Tenemos el Estado, el partido, que es el Polisario, tenemos un unipartido, que es bien organizado. Ya te dije que después del refugio hemos enfocado también en organizar la población. Tenemos algo que se llama wilaya, que es algo como provincias, con células bien organizadas,
Puedes llamarle el campamento más organizado del mundo porque está bien organizado como un estado, lo que pasa que está en un terreno desierto donde hay muchas posibilidades que no tenemos. Económicamente, nosotros en los campamentos de refugiados vivimos de las ayudas humanitarias. Hay países que son donantes, la Unión Europea, hay mucho más, Argelia en primer lugar, pero hay una explotación de los recursos naturales en las zonas ocupadas. Nosotros estamos en un sitio muy avanzado en la pesca, el Sahara, y en el fosfato también, pero esos recursos naturales están muy explotados de parte de la Unión Europea. Se negocian con nuestros recursos naturales en nuestro consentimiento y sin el consentimiento de nuestro único representante legítimo, que es el Polisario, que es lo normal que se negocia con él, pero no se hace, se negocia con Marruecos en vez de Polisario. Y eso es, no se puede hacer porque ellos no tienen ningún derecho de negociar con nuestra pesca, porque no es normal que un pueblo vive de las donaciones, de las ayudas humanitarias, teniendo esa pesca o esta riqueza que puede hacerle vivir y hacer vivir a más gente, y seguimos viviendo de donaciones. O sea, lo que ellos cobran a través de esta pesca, nosotros vivimos, o sea, es una vergüenza negociar con la riqueza de alguien y darle donaciones. Es una risa. Hay otro también, el aspecto social, pues la vida de los campamentos, en este desierto hemos hecho una vida, le hemos dado vida. Después de la guerra y el alto al fuego hemos podido establecer escuelas, hospitales, centros de educación, y eso es como un motor de arranque para adelante. Pero hay muchos problemas, por ejemplo, no hay oportunidades de trabajo para la juventud. Y eso es otro obstáculo que estamos afrontando. Eso en los campamentos, pero en las zonas ocupadas es otro mundo. Esa gente, digamos, nosotros hemos sufrido en el principio de refugio y seguimos siendo, pero ellos empezaron a sufrir cuando empezaron a protestar, a salir a la calle, decir no queremos, queremos nuestra libertad. Ellos salen pacíficamente, pero afrontan la violencia, cárteles, están maltratados, torturados, tanto las mujeres como los hombres, violados, torturados, todo, no pueden hablar con libertad. En las universidades no pueden estar, en las escuelas lo mismo, en la calle no pueden estar, incluso en la casa. No puedes vivir en paz. Pueden venir en cualquier tiempo y cogerte y para la cárcel. No puedes estar en paz. Entonces, no solamente estamos sufriendo los campamentos, en las zonas ocupadas más todavía, donde también ahí se aplica un bloqueo mediático. Contanos cómo se ha desarrollado la lucha por la autodeterminación. Después del alto del fuego, con la presencia o bajo el control de la ONU, digamos, el objetivo era hacer un referéndum o la autodeterminación, que ese pueblo elige lo que quiere. Marruecos dice que es parte de Marruecos, el Polisario dice que es el Sahara, entonces dejar a ese pueblo decidir qué es lo que quiere, hacer un referéndum, que elijan lo que quieren. Eso fue el objetivo del acuerdo que tuvieron en el alto al fuego y negociar. Pero no hubo avance, no hubo un desarrollo, porque la ONU no quiere que esto avance, porque si esa organización internacional quiere un avance, lo hará, pero no quiere, porque muchos países en el mundo se negociaron a través de pedir la autodeterminación o referéndum y han conseguido lo que han querido, la mayoría de ellos. ¿Por qué el Sahara no? Pues la única respuesta que yo estoy segura es porque hay potencia. Hay países potenciales por detrás de eso. Hay Francia, que no quiere que eso pase. No quiere que el Sahara Occidental tenga su libertad y su soberanía en el terreno. También hay Israel. Hay muchos países más. También hay países árabes
que no quieren que eso avance. Entonces, con ese problema, nosotros, ¿cómo vamos a lograr entonces nuestros derechos? Estamos en una situación que nos sentimos frustrados, no sabemos qué hacer. La única forma que la juventud y la gente piensa es la guerra. Pero hay mucha gente que no quiere guerra. Hay madres, hay niños que no quieren guerra, no quieren perder más gente. Pero año tras año se ve que es la única solución. Nosotros nacimos pensando que todo el mundo está viviendo como nosotros, en un desierto. No vivimos nuestra infancia tal y como se debe. La vivimos entre la arena, el sol, el calor, sin poder disfrutar del mar, sin poder disfrutar de nuestras riquezas, sin poder estar con nuestros familiares que, por ejemplo, mi familia, mi abuelo, mis tíos, yo jamás les vi. Existen, pero no puedo. Están las zonas ocupadas, no puedo verlos. Jamás he podido verlos. Entonces, yo no quiero que salga otra generación que sufra lo mismo. No quiero que mis hijos o mis nietos sufran lo mismo. Hay también otra cosa, que la economía supera los derechos humanos. Si un país quiere reconocerse al occidental, pero tiene sus negocios económicos con Marruecos o con Francia o con la Unión Europea, con nuestra pesca, no puede tomar esa decisión y seguir este camino, porque va a haber perder la economía. Por eso siempre digo, la economía supera los derechos humanos. Entonces, nos sentimos que no sabemos qué hacer. No queremos guerra, pero también tampoco queremos esta vida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos nosotros a soportar la situación que estamos viviendo, tanto las zonas ocupadas como los campamentos? En los campamentos, unas condiciones difíciles. Ahí el calor supera los 56 grados en el verano. Viviendo en unas viviendas de barro cubridas por placas metálicas, algo que atrae más el calor. Y con el cambio climático, eso sube más la temperatura y nos hace sufrir más. Y no queremos rendirnos, porque no podemos, porque no nos sale del corazón, porque estamos luchando por algo que gente murió por eso. Si esa gente dio su vida por esa cosa, claro que es justa. Eso no, es una certeza que cuando piensas en los mártires, tú dices, esos murieron, dieron lo más apreciado que tienen, que es sus vidas, entonces nosotros podemos aguantar, pero ¿hasta cuándo? Y sobre todo pacíficamente. Entonces, no, yo no veo un desarrollo de la situación si a través de la ONU, a través de esas potencias, pero ahí seguimos resistiendo. Las mujeres y la juventud han jugado un rol protagónico en las rebeliones que han cruzado el mundo estos años. ¿Se expresa esto en el Sahara Occidental también? La mujer saharaui fue la parte fundamental de la lucha saharaui. Porque en los momentos de la guerra, la mujer fue quien educó, quien estableció escuelas con sus manos, organizó las células en las provincias, las wilayas, nosotros la llamamos, fue todo. Porque cuando los hombres, y no solamente fueron hombres a la guerra, también hubo mujeres, pero la mayoría de las mujeres se quedaron ahí en el campamento educando a los niños, formalmente, organizando todo, hasta puedes decir que el campamento fue establecido por mujeres. En todo, social, educación, en todo. Y no han parado ahí, han seguido y siguen siendo parte fundamental e importante en esa lucha. La mujer saharaui es ministra, la mujer saharaui es maestra, la mujer saharaui es madre, la mujer saharaui es trabajadora, limpiadora, ama de casa, de todo. Puedes encontrarla en todas partes. Por eso cuando vienes a los campamentos vas a notar que hay un movimiento femenino increíble. La mujer se siente libre, se siente con potencia, se siente apoyada por el hombre y no detrás del hombre, se siente en el mismo camino que el hombre. En las zonas ocupadas, la mayoría de las protestas, ves las mujeres ahí afrontando hombres marroquíes, del ejército marroquí, pegándolas, violándolas, y ellas siguen ahí, dando todo. Los jóvenes también, es el motor de arranque.
Los jóvenes están en todas partes, la mayoría de las organizaciones son juveniles porque existe la organización, la Unión de Jóvenes, la Unión de Jóvenes y Deporte, la Unión de la Mujer Saharaui Joven, la Unión de Mujeres, que es una unión muy grande, tiene su congreso cada año, cada cuatro años también. Entonces, esos dos papeles podemos decir que son los más importantes en la lucha saharaui, sobre todo de la mujer. Pero la juventud lo único que siente frustrada. Está frustrada, está en una situación muy crítica. Y lo que pasa es que cada año la necesidad es más y la conciencia es más. Y querer vivir, luchar, vivir es más. Entonces llegan a un punto de explotar, ya no pueden más. Ya piensan en la guerra más que la paz. Aunque ellos son pacíficos, quieren paz, pero si no hay, si hay solución pacíficamente, entonces la guerra. Ellos están preparados, tanto las mujeres como los hombres. Están muy preparados, pero siguen teniendo fe que eso puede acabar pacíficamente, pero cada vez vemos que no se puede. Por último, ¿qué importancia le dan a la solidaridad internacional y qué le quisieran decir a los militantes de la LIS que están escuchando en diversos países del mundo estas palabras? Pues el rol que juegan esas organizaciones es muy importante en nuestra lucha, que es ese apoyo que nos dan, nos sentimos más fuertes. Entonces, mi mensaje hacia las organizaciones es muy importante para nosotros que apoyen esta causa, que presionen los gobiernos, que salen con nosotros, que se habla del Sáhara Occidental para que el mundo sepa. Es una historia en silencio, es una historia oculta, lo están ocultando. Todas las organizaciones para nosotros son importantes. Lo que nos interesa es los puntos comunes, la lucha compartida. Entonces me siento muy feliz de poder encontrar este espacio en donde pude expresar, donde pude hablar de la causa libremente. Y a vosotros, gracias de verdad por darnos ese tiempo, darnos este espacio y escucharnos, que eso lo apreciamos mucho, y muchísimas gracias y por muchos más proyectos adelante. Muchas gracias, Chaya. Vamos a seguir en contacto y desde ya profundizando esta relación que hemos iniciado y peleando juntos con el acompañamiento de la Liga Internacional Socialista hasta que se logren los objetivos de la heroica lucha que ustedes vienen desarrollando. Ahora, antes de terminar con este informe, vamos a presentar un video que nos han enviado directamente desde los campamentos que se encuentran en Argelia. En esta oportunidad nos va a hablar el compañero Hamdi, dirigente también de las juventudes y de uno de los sectores más combativos. Dear comrades, good morning. My name is Hamdi Omar Toubali. I'm in charge of external relations in the Sahrawi Youth Union, UJSARI, in Western Sahara. I am originally from occupied territory of Western Sahara, especially in Laayoune capital. And now I am refugee since 2006, December, when the Morocco Intelligence Agency added my name to the blacklist because I was activists in occupied territory, and I was organized and participated in all the manifestations and the protest against the Moroccan occupation, and we was calling for the self-determination and referendum of the Sahrawi people. The Sahrawi people in the Sahrawi refugee camps, they are living suffering, and of course all the people in the world, they recognizing the Sahrawi case. You know how we are living in the Sahrawi refugee camp, how we are suffering in the Sahrawi refugee camp. A little humanitarian aid with many, many difficult weather in the natural. So, and we are here for what? We are just waiting for all right for the self-determination. This is the problem. Within Sahara, more than hundreds of resolutions from Security Council and from United Nations talking about all right for the self-determination. But nothing happened. Since 1991 until now, all the Sahrawi people, they are waiting for the United Nations to give the promises that they give us.
in this time. Or people suffering in the occupied territory zone of Western Sahara. Every day we have this killing. Hundreds of the Sahrawi youth, they are political prisoners inside of the Morocco giant. More than 10 years, 15 years, 20 years, and now we have some of them more than 25 and 50 years. Dear comrades, Western Sahara, they have strong support in America Latin. But unfortunately, we are still waiting for something strong inside of Argentina. Because Argentina doesn't recognize Western Sahara as state. Not like Cuba, Venezuela, Oregon, Mexico, many countries in America. And I want to tell you that the Sahrawi youth, they need you. They need your support. They need your help. They need your fighting. Together, can we give these people the right for the life, for the freedom, for the unity? When you want to fight together, can we give these people the right for the self-determination? Dear comrades, thank you very much behind of me, all the Sahrawis. Thank you very much for this opportunity. Can we talk to you? And we keep great deal to have strong relationship. Believe international solidarity long reach. Thank you very much, dear comrades. Best regards for you. Hemos llegado al final del programa. Espero que les hayan resultado interesantes los temas que hemos desarrollado en esta oportunidad. Antes de irnos, desde acá queremos mandarle nuestra solidaridad a los metroviarios de San Pablo, que están en lucha contra una serie de reformas completamente antiobreras que está llevando adelante el gobernador de San Pablo, y desde ya seguramente cuenta con la simpatía, estas medidas antiobreras de Bolsonaro. Y también desde aquí expresarles nuestra solidaridad a los compañeros que en Venezuela han lanzado una campaña por la libertad de decenas de trabajadores presos por parte del gobierno autoritario de Nicolás Maduro. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirnos en las redes de la Liga Internacional Socialista, en nuestra página web. Este programa va a estar colgado ahí también para el que no pudo verlo en directo. Nos vemos la próxima semana.